noche que hablamos en cualquier idioma, que vivimos en todas las épocas. Esta noche, si algo sabemos del mundo real, lo hemos aprendido de Dylan, de Leno, de Neruda, de Rimbaud. Hemos bajado al infierno con ellos. Los hemos transformado en lluvia, en eco, en fuego. Mientras dejamos sobre la nieve pasos invisibles, pero seguros. Nos trasladamos con ellos a ese lugar donde la carne es de seda y los rostros de cristal. Donde los profetas de ojos tristes anuncian que nadie vendrá. Pero que hay que intentar exprimirnos cada mañana. En este mundo de hormigón, repleto de almas perdidas, todos construimos naves y barcas, todos levantamos monumentos, pero las pistolas siempre nos apuntan al otro lado del río. Hay ojos tras las ventanas observándonos en casas abandonadas. Nadie sabemos de seguro en qué andamos realmente. Todo está planeado para que perdamos la cabeza por amor y que cuando volvamos a buscarla ya no esté. Pero a pesar de todo, debemos comprender que las puertas no son errores de los muros, que las llaves desconocidas no nos encierran en cárceles, sino que las abren. A partir de esta noche, ya no seremos los que éramos. Pero no importa, porque no es verdad que el tiempo que se va no regresa. Es falso que el pasado quede siempre atrás. Entonces, que no os extrañe contemplaros dentro de alguna canción o de algún poema. Pues todos ansiamos las mismas libertades. Y a todos nos siguen los mismos enemigos. Recordad que lo que nos une como personas nunca ha sido lo que compartimos, sino más bien por lo que seguimos luchando juntos todavía. Esta noche, que a las 12 dejaremos de decir hoy para decir ayer. Os damos la bienvenida. Dime si te puedo anclar.
en el siguiente puerto. Si todo me sale mal, dime si te dejas ver en un cielo inquieto, en un mar de arena y fe. Intenté forjarte ayer sobre un fuego lento, ya no tuve más remedio. Deja de agobiarme, deja de asfixiarme, deja de joder. Déjame acercarme, amo equivocarme, déjame Este es el último concierto de Mike y es un concierto especial que hemos preparado con muchas ganas, rodeados de amigos. Tenemos muchos amigos también en el público. Y bueno, para empezar quería presentaros a pues, donde surgió un poquito la idea del grupo inicial de Mike. Este es el logo, pero lo de abajo del inicio y eso no venía en el logo inicial. Podéis quitarlo si queréis. Y bueno, pues os quiero presentar, por favor, con un fuerte aplauso a mi mejor amigo, a mi hermano Urchi Echevarría. Y bueno, esto empezó un poquito. Yo, la verdad que la música siempre me había gustado, pero no. Yo empecé a tocar la guitarra con 20 años. Y fue por un concierto que me llevó casi a patadas. Me acuerdo que estaba en una época no demasiado positiva y fuimos a ver a un grupo que se llamaba Budapest. Sí, claro. Y es como que yo me acuerdo que vi ese concierto y dije yo, ¡buah! O sea, quiero ser ese tío, sí o sí. Y nada, empezamos tocando él y yo solos, pues eso, en la calle, en cualquier lado. Por eso quería hoy, queríamos tocar una juntos para tener aunque sea este bonito recuerdo para nosotros. Así que, bueno, gracias. Todo es cambio, más
salida de toda comprensión, siento estéril y lejano el albergue de mi corazón, y hay un rebaño de ovejas, signo divino de la confusión, seis destinos en el dado, y yo abrumado en tu imaginación, porque pusieron ser teloneros aquí de Antonio Vega, pero bueno, al final pues no pudo ser. Y bueno, la verdad que yo poco tengo que decir, han sido 4 o 5 años muy buenos, que nos hemos conocido un montón y que es una puta gozada tener un grupo de música. Es muy complicado comprarte un instrumento de música y que se te dé medianamente bien tocar. Muy complicado que luego aparte tengas interés en hacer tus propias cosas, es muy complicado encontrar gente con la que poder montar un grupo, y es aún más complicado mantener ese grupo en el tiempo y que encima los de tu grupo sean tus mejores colegas, así que nada, yo estoy encantado. Estamos, igual, estamos encantados todos. Y vamos a tocar una canción de nuestro último trabajo, Amor de Piedra.
color sin voz. Nos tiembla la razón, nos tiembla la miseria alimentada de rencor. Chica, igual es la que mayor trayectoria profesional tiene aquí en el pueblo, ¿no? Ha salido en la tele, ha ganado concursos, vamos, una crack. Y bueno, pues es un honor para nosotros que esté hoy acompañándonos. Así que un aplauso fuerte para María Lázaro.
Me sumerjo en las miserias.
Eso es voz y no lo mío, madre mía. Bueno, vamos a tocar una canción ahora de las que van a formar parte del nuevo proyecto. Se llama Paredes, así que esperemos que os guste. Pero todo bien. Que se llama Iker, que es el técnico de sonido, y creemos que en un día como hoy merece subirse al escenario, merece tocar una canción, un trozo de una canción, la que él quiera, y recibir el aplauso del público y saber lo que es. Está en este lado.
Oh, buenas noches a todos. Nos encumbramos, llevamos 5 años esperando, pero nos gusta la hostia.
Pero esta última parte de la canción no pega mucho, pero nos gustaba un montón. Igual por eso no pitó. Nos rompíamos un montón encima. Joder, se me ha ido antes la perola porque se ha ido muy nervioso, pero quiero pedir un aplauso de la hostia, por favor, a Mónica, que es una poetisa de Bilbao fabulosa. Si tienes oportunidad de leer las cosas que escribe, hacerlo, por favor. Gracias, poética. Ya me la sé. Bueno, ahora quiero presentar primero a alguien antes de que entre todo el grupo. Y que bueno, es una persona que, por lo menos nuestra generación y muchísimas generaciones, hemos aprendido a solfear y hemos tocado nuestras primeras notas en un instrumento musical con ella, así que es un honor. Yo he pasado más horas allí que en mi casa. Así que es un honor, de verdad, tener aquí hoy a Ana Suárez. Por favor, un aplauso. Unas cosas geniales. Ana le ha metido una embarcada genial, pero bueno. Aunque diga que lo tenía preparado, es mentira, ¿eh? Seguro que no. Bueno, lo primero, que estamos encantados de colaborar con vosotros. Ya sabéis que hemos hecho un villancico en Navidad y bueno, los niños lo han pasado bomba. Ha sido una experiencia buenísima. Ahora están encantados también de hacer esta colaboración. Les tengo que dar la enhorabuena porque han estado ahí formales como nunca. Y bueno, sin más, muy agradecidos. Agradecidos vosotros. Y siempre que queráis, estamos a vuestra disposición. Hombre, si nos habéis ido al teatro. Bueno, y lo siento mucho por Mail, ellas ya, porque a partir de este momento y hasta que terminen los protagonistas, van a ser los niños. O sea que un fuerte aplauso para ellos. Vamos. Guapos y elegantes han venido todos. Otro aplauso mientras se coloca. ¿Qué tal, niños? ¿Todos bien? ¿Estáis preparados? My Kids, vamos a ver. ¿Vais a bailar? Bueno, esta ocasión merecía que tocásemos junto a ellos una canción alegre y la única canción, de las pocas canciones de amor que hemos hecho en 5 años, positiva. Así que cuando me digáis. En aquella habitación de hotel he dejado tantas de mis cosas. Finalmente aprendí a perder. Y no hay regusto amargo en mi boca y no. Thank you.
Bueno, ahora nos vamos a ir todos y vamos a dejar con el vídeo que hicimos para el spot de Balmaseda en la televisión. Así que nos vamos todos. ¡Saludad! ¡Hasta ahora! Años para promocionar la imagen del pueblo en Euskal Herria y bueno, nos hubiese encantado hacer algo con la coral hoy, pero era algo inviable, es muchísima gente, pero bueno, es una manera de homenajearles y dedicárselo especialmente a Tomás Negro, a Nieves, por lo que nos ayudaron en aquel entonces y bueno, nada más. Y bueno, pues gracias. Bueno, vamos a tocar otra canción que ya tiene un montón de años, muy vieja también, que también nos pareció la hostia cuando la hicimos, pero luego no... Era el temazo. Cuando eso no fue tal. Fue temazo. El segundo temazo después del anterior, que tampoco bajó.
Pues bueno, ahora queremos... Dale, Ander, ¿quieres decir algo? No, yo subo a su marcha ya, echando leches. Pues, se hace pis. Nada, queremos ahora presentar a una pareja, a un grupo que viene con un tercer acompañante. Si no suena, os sonará. Es el chico de aquí, John, así que es un placer, tiene un montón de talento. Han hecho una versión de nuestra canción que es flipante, mejor que la nuestra. Así que, por favor, un aplauso a Lorelei Green. Aprovechamos este interludio para dar muchas gracias a los MAE. Nos encanta poder acompañarles este día, ¿no? Que es especial para ellos y que es un, hasta ahora, un nuevo comienzo. Así que muchas gracias por habernos invitado y gracias a vosotros por haber venido.
supuesto. Bueno, echamos una juntos, ¿no? ¿O qué? Así, de improvisado. Sí, vamos a cantar algo, venga. ¿Vuestro o nuestro? Venga, nuestro. La semana que viene, una vuestra. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Para los que se han quedado fuera, que no han podido venir. Vamos a tener que invitar a tantos invitados, tantos niños y todo, para llenar todos los conciertos. Claro, si han no, sido un montón, ¿no? Hacemos uno nosotros y vienen 10. Tío. Sí, tío. Café. Todos los días tocando la tocamos. ¿Qué tal estáis? Bien. Yo bien. Yo también toco el piano, soy un chico completísimo. Bueno, cuando veáis. Esta va a ser una canción nueva también. La nueva remesa. Estrellas sin luz.
quedo a cejilla. Bueno, ahora quiero... voy a tocar una cancioncita también de la nueva remesa. Y bueno, quiero presentar a pues, una chica que conozco desde hace un montón de tiempo. Al final, vivimos en el mismo pueblo, Balmaseda, tampoco es tan grande. Pero que conozco personalmente hace poquito. Y la verdad que ha sido una sorpresa pues, a nivel personal y a nivel profesional. Tenía un montón de ganas de tocar un día con ella que nunca lo había hecho. Así que, por favor, María Rivero, al escenario. Nuestros nombres muertos bajo pájaros.
Bueno, ahora os voy a presentar. No tenía muy claro. Ahora os voy a presentar a un grupo que no necesita explicación. Siempre que tocan aquí, llenan el Claret dos, tres días seguidos. Ni U2 lo harían Balmaseda. Pero ellos sí lo hacen. Es un placer tenerles aquí. Son unos musicazos brutales. Así que, por favor, mucho Bellamy. Un aplauso. Estábamos, estábamos cantando en casa de mis padres, la cuadrilla, estábamos por el Pechincho, por ahí más gente, estábamos aprendiendo maneras con mi tía Raquel Lambarri y hubo un momento que le dijimos a mi tía que cantara alguna canción, cantaba muy bien, muy bien, muy bien, y dijo, según empezó a cantar, se puso nerviosa y dice, ¿no te fastidia que estos coño críos me están poniendo nervioso? Pues a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué? Hemos cogido, bueno, dar las gracias como todo el mundo, a Mai, a todo el mundo. Y hemos cogido una canción, por cierto, todas las canciones son de ellos, lo sabíais, ¿no? O sea, que son unos fenómenos, la mayoría yo creo que de Iñaki, no sé hasta ahí, hasta qué porcentaje. Yo tengo los dos discos de ellos, fui yo el que los compré. Y la verdad es que los había escuchado, pero ahora para preparar estas canciones he tenido que hacerlo con más detenimiento y la verdad es que tanto letra como música, como armonizaciones, como todo, son unos fenómenos. La canción que hemos cogido es la canción que tiene casi casi más psicodélica, ¿no? Hay unas distorsiones de esto, o sea que las distorsiones de Coque son intencionadas. Su estela y el destino oculto para mí, para que el invierno sobre mí, planos fijos amontonan mi exterior. Busca en algún rincón de aquí.
Bueno, nos van a acompañar estos chavales y no pienso hacer ningún chiste sobre la edad de ellos. Ya sabemos que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y bueno, a Urchi le tengo que decir que hoy he tenido una puchera. Me he tenido que marchar en la sobremesa para venir aquí, de manera que de la puchera solo me pueden quedar los efectos secundarios y puede sufrir daños colaterales. Un placer morir al lado de Lucho Vera. No quería que se me vaya chico. Bueno, es una canción nueva también y, joder, un gustazo tocar con ellos, porque por lo menos en los ensayos sonaba de puta madre, pero en los ensayos estábamos serenos todos, también hay que decirlo. Así que, ¿estamos todos? ¿Todas? ¿Bien? Yes.
Heridas de lo que sería nuestro próximo trabajo, lo que conoceréis el año que viene. Así que como estamos un poco de estreno, esperemos que os guste un montón. Y para alimentar nuestro ego, tenéis que aplaudir la hostia después. Eso. Y que cambien el logo. Jonas Mine, somos ellas. Lo mismo, en lo del vídeo hizo... ¡Magia! ¡Magia! Como veis, esto tiene que ser por fuerza mejor que el anterior, porque el logo está mucho más guapo, no tiene nada de raro, ni de inicio, ni de nada, así que... Esto se llama Vidas Gastadas. Yeah.
bonita noche, ¿eh? Se ha despejado al final. Bueno, bueno, esta nueva, esta la segunda canción. Una segunda. Se llama Noviembre y... bueno. Y bueno, es también de ese, pues, una canción nueva que compusimos una temporada en la que yo, también es una canción positiva porque habla de un momento en el que yo creí que me había enamorado de una chica, pero bueno, al final resultó que no, pero la canción quedó. Así que de esto vale. Ya puesto se aprovecha. Que ya puesto se aprovecha. Y como no nos queríamos joder la cabeza, pues y la hice en noviembre, pues noviembre. Y fuera. Thank you.
nos despedimos ya, esta que viene es la última. Queremos agradecer un montón a toda la gente que ha podido hacer esto posible, a todos los colaboradores, María Lazcano, María Rivero, Mucho Bellamy, Lorelei Green, Mónica, Mucho Bellamy, Lorelei Green, Mucho Bellamy, Iker Gómez, ahí al fondo. Eso es, el coro infantil, por favor, de Elena Suárez. Y ahora queríamos, es otra embarcada, pero hay una persona especial que lleva con nosotros también muchísimo tiempo y hace un trabajo muy poco agradecido, es un trabajo que nadie quiere hacer y él lo hace de puta madre. Y no, sin él no habríamos conseguido muchísimas de las cosas que hemos conseguido, así que querría que saliese al escenario y dijese algo. Joaquín Salaberry, por favor. Sí. Igual a la segunda. Joaquín Salaberry, por favor. Ya está bien, nos pone esto que queda aquí para cerrar. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, por atender, por estar en silencio, por aplaudir un montón. Vamos a tocar la última canción, se llama Máximas Mínimas, va dedicada a todos esos que en vez de buscar el amor de su vida han ido esquivándolo. Y nada, joder, no sé qué más decir, si os apetece añadir algo. No. Luego siempre van a hablar un montón. ¿Sí? Se ha quitado el micro y todo. Sí. A ver, cuenta. No, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Sí, yo tenía pendiente de decir una cosa. El tema era que hay muchos colaboradores y si no nos hemos acordado de algunos, que estamos ya cascados y viejunos. Sí. Hemos llegado a la treintena y estamos cascados. Bueno, menos Maza, que no haya otra de la treintena, pero algún día llegará. Pero está cascado, Un respeto. Y yo quitaba que acaba de cumplir 30, así por allá. Desde tantos. Así que nada, y bueno, ya que estamos en Balmaseda, y es un sitio en el que nos conocemos un montón, agradecerles también a nuestros padres que estarán por ahí, que sin ellos literalmente no estaríamos aquí, así que... Hay una cosa que nos queda pendiente, pero que mucha gente nos pregunta por qué ellas, pues si lo queréis saber, ir a otro concierto, porque ahora no os lo vamos a decir. Exacto. Lo estamos inventando todavía. Bueno, pues no, en serio, muchas gracias. Esta es una canción súper seria, ¿eh? O sea, hay que... Un montón de seria. Bueno, muchas gracias, sois todos muy guapas y muy guapos y nos vemos. No te enamores de mí, no me digas te quiero. Si decides refugiarte aquí, solo hallarás anhelo. Es difícil comprender quién soy, la sombra de un dios muerto. Y no quiero privarte de esa luz, que te rompas en mis juegos. Se me va de manos cada vez, todas se vuelven recuerdos. Por las noches me aprieta la sed y cualquier fuente es un consuelo. Siempre he sido carne de cañón, siempre viajo a esos lugares. Siempre busco un poco de calor bajo la magia de los mares. Solo barcos perdidos y encienden el agua entre
Muchas gracias. Balmaseako kaletatik ez egon inor eta esan digute mundu guztia zegoela klareta txokian eta onatorri gara. Canción nuestra. ¿Y cómo lo hacen? Porque todo el mundo tiene que dejar algo de lo que hace. Y lo nuestro son las cantujiras. Pues vamos a hacer una canción de Mai formato cantujira. Entonces, lo que decimos siempre, nosotros no hacemos conciertos. No es para que nos escuchen, porque lo hacemos bien. Pero es mejor hacerlo juntos y juntas. Entonces repartimos la letra de la canción. El panel. Uy, qué mal me lo han colocado. A ver. Y me olvido de lo efímero.
eskerra, eskerrik asko, baina da, 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 baina da,